Badía hace un par de años, en el global, estas notas. Proyectarse de la ciudad construida requiere estrategias conceptuales específicas. No sirve el método tradicional de proyectar el lleno sobre el vacío, es decir, el edificio sobre el paisaje, sino que más bien se trata de lo contrario, dibujando ese vacío y cualificándolo a partir de las herramientas que nos proporciona el diseño de la pieza arquitectónica. Las ciudades se forman a partir de calles y plazas. Son los vacíos urbanos los que caracterizan y dotan de calidad y personalidad a las urbes y los que permiten la actividad, comunicación e intercambio de los ciudadanos. Cualquier edificio, pero en especial aquellos que son equipamientos públicos, tienen la responsabilidad de construir el espacio público. Cualquier otra consideración de tipo programático o formal debe pasar a segundo plano. Bueno, realmente hay que decir que una buena parte de la actividad profesional de Jordi Badía se ha desarrollado en la construcción de importantes equipamientos públicos. Importantes no solo por su relevante condición arquitectónica, sino porque corresponden a edificios que acogen, en un sentido profundamente humanista, la relación de las gentes con la muerte, sí, los tanatorios de León y de Tagasa, con la educación, escuelas como las de Granollers, San Vicente de Sorts, Cambrils, con la salud, los centros de ciencia primaria de Girona o Badalona, con la justicia, los juzgados de Sant Boi y Llobregat, o con la cultura, como es el caso del Museo Canfranc en Barcelona. En todos los casos, el diseño de las piezas arquitectónicas se realiza con una confortable claridad espacial que nos habla del respeto por el usuario, por el habitante, y con un rigor constructivo y al mismo tiempo una frescura que confiere dignidad a los espacios y una necesaria presencia para conformar lugares, para construir espacios públicos. Ya se trate del entorno del Tanatorio de León, de las plazas de Sant Boi o Badalona, o de los espacios que también desde el punto de vista de la memoria activan el Museo Canfranc en el corazón del distrito 22 de Barcelona. Pero Jordi Badía no es solo el arquitecto que funda Baas en 1994, el autor de una obra intensa y densamente premiada y publicada, es también el profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona o de la Internacional de Cataluña, o el conferenciante en escuelas nacionales o extranjeras. Es también el inspirador del blog Ik et Nunc, aquí y ahora, frase que podría figurar como divisa de su forma de hacer y entender la arquitectura. Y ha sido también el comisario, junto a Félix Arranz, de la exposición que, a través de 9 obras de los tantos arquitectos jóvenes de Cataluña y Baleares, presentó a Cataluña y a las Islas Baleares en la pasada edición de la Bienal de Venecia con el lema Bubados, Remeros, y el epígrafe, una fuerte materialidad para una arquitectura permeable. Lema inspirado en una frase de Jorge Teiza, que bien podría aplicarse a la actividad o a la actitud con que Jordi Badía se enfrenta a la arquitectura. Quien avanza, decía Oteiza, creando algo nuevo, lo hace como un remero avanzando de frente, pero remando de espaldas, mirando atrás hacia el pasado, hacia lo existente, para poder reinventar sus planes. Bueno, gracias. Gracias a todos, pero especialmente a ti, Basilio, por la invitación. ¿No? Siempre es agradable cuando viene a contar su trabajo y por la magnífica presentación que yo no recordaba esas palabras que había escrito, ¿no? Pero me han sonado bien, digamos. El caso es que cuando me pidieron de hacer esta conferencia, yo la verdad es que uno siempre duda en qué tipo de charla tiene que hacer, ¿no? si tiene que explicar los proyectos en los que está trabajando en este momento encima de la mesa o si es necesario o es más interesante o más conveniente hacer una visión un poco más global de todo el trabajo del estudio. Al final, no sé si equivocadamente o no, pero yo he optado por este último... esta manera de presentar la charla. Es decir, lo que vais a ver, lo que os voy a contar, es un poco un,
una visión global de muchos proyectos del estudio, con la idea de que al ver muchos proyectos, de alguna manera seáis capaces de entender cuál es nuestra manera de trabajar, ¿no? Cuáles son nuestros intereses, ¿no? Eso me obliga a poner proyectos del principio, que ya quedan muy lejanos, pero que están ahí y forman parte de nuestra historia. Otros proyectos que se han terminado recientemente, y otros proyectos con los que estamos trabajando en este momento en el estudio. Creo que es como la forma más interesante de conozcáis el trabajo que estamos haciendo. Va a ser casi como una visita a nuestro estudio, ¿no? Que en el fondo sería lo mejor para que conocierais de primera mano nuestra manera de trabajar. Por ello, como hay muchos proyectos, necesariamente la visión va a ser un poco superficial, ¿no? Rápida sobre algunos de ellos, y me voy a parar a lo mejor un poco más en aquellos que son más interesantes o más recientes, ¿no? Pero sí que me parece importante que pueda analizarse nuestro trabajo a partir de una idea de proyecto global, ¿no? De una idea de que para nosotros no es importante solo cada uno de los proyectos, sino qué papel juegan en la composición global de toda la historia de nuestro estudio. Y para empezar, esta frase que imagino que conocéis, que como veis ya tiene unos cuantos años, pero que de alguna manera se ha convertido en los últimos años en una especie de leitmotiv de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es una perogrullada, pero probablemente ahora más que nunca vale la pena reivindicar que la arquitectura es eso, ¿no? Que la arquitectura no es pensar edificios con una volumetría interesante, con unos espacios bonitos o incluso unas fachadas elegantes, sino que es mucho más que eso, ¿no? La arquitectura construye espacios para que la gente pueda vivir, ¿no? Esa relación directa y extrema entre el arquitecto y el futuro habitante, a mí me parece que es fundamental y que debemos recuperarla después de muchos años en los que probablemente hemos perdido el contacto. Al final, la arquitectura es eso que se ve en esa fotografía de Hermann Hetzberg, ¿no? Que al fin este libro tan bonito de 10 lecciones de arquitectura, ¿no? La arquitectura no es más que eso, es un lugar donde se puede vivir. Relacionándolo un poco con ese texto que Basilio estaba leyendo antes, es cierto que últimamente estamos como obsesionados en que la arquitectura por sí misma no tiene demasiado interés, y que en cambio lo que sí tiene interés es el espacio urbano, el espacio que genera a su alrededor, ¿no? Nos interesa muchísimo utilizar cada uno de los proyectos, yo creo que esa evolución es la que vais a ver a lo mejor hoy en la charla de hoy. Nos interesa entender cada uno de los proyectos como una simple excusa para configurar ciudad, ¿no? para generar espacio público. Y nos gustaría que nuestro trabajo fuera como este dibujo de Morandi, ¿no? Donde es un bodegón donde se dibujan unas botellas, pero en realidad se dibujan las botellas sin dibujarlas, ¿no? Se dibujan las botellas dibujando exclusivamente el espacio que queda entre ellas, ¿no? Así nos gustaría que fuera nuestra arquitectura. Nada nuevo, hay muchos artistas que han trabajado con la misma idea, ¿no? Con la idea de trabajar sobre el blanco del papel más que sobre el negro, ¿no? Y algo a lo mejor también muy ligado con la arquitectura tradicional, donde a veces el perímetro exterior no coincidía con el perímetro interior de los espacios, ¿no? Por tanto, podríamos llegar a pensar que de alguna manera lo que nosotros estamos proyectando son vacíos, ¿no? Lugares donde las cosas pueden ocurrir, ¿no? Calles como esta que veis aquí, donde se pueden llenar de actividad de una forma fácil, ¿no? Solo ponemos un soporte de eso, ¿no? Si eso ya tiene sentido cuando hablamos propiamente de un edificio, generar espacios vacíos, que pueden ser exteriores o interiores, para que la vida pueda ocurrir, mucho más sentido tiene cuando hablamos de ciudad, ¿no? Cuando hablamos de ciudad y trabajamos con esa visión de que la arquitectura es capaz de modelar esa ciudad, ¿no? De darle forma. Por lo tanto, podríamos como concluir diciendo que cuando nosotros miramos esta figura de ahí, donde hay gente que ve dos caras y hay gente que ve una copa, nosotros claramente queremos ver la copa, ¿no? Y
Y nuestra arquitectura, especialmente en los últimos proyectos, a mí me parece que va fundamentalmente de eso, de generar vacíos. Bien, como he dicho, os voy a explicar muy rápidamente muchos proyectos. Algunos de ellos pasaré muy por encima por ellos, pero parecía interesante que estuvieran aquí. Este es uno de los primeros proyectos que hicimos en el estudio y que se le ha publicado en el Territorio de León. Cuando participamos en el concurso, presentamos ese dibujo que veis ahí a la derecha. El lugar era un lugar completamente inapropiado para ubicar un tanatorio. Y además sería ya el sexto solar que el ayuntamiento probaba y que recibía el rechazo absoluto de los vecinos. Nosotros partimos precisamente de esa condición de rechazo de los vecinos, ¿no? De unas edificaciones de viviendas que estaban muy cerca, ¿no? Y decidimos hacer lo que veis allí, enterrar un programa. Decíamos, hombre, si el programa de territorio es un problema, si lo enterramos estamos enterrando el programa, estamos eliminando el problema, ¿no? Y a la vez eso nos daba pie a una cosa que también siempre nos ha interesado en el estudio, y es el tema este de la arquitectura figurativa, ¿no? Que la arquitectura tiene significado. Es decir, la materia, el color, la forma, tiene significado, y por tanto, si tiene significado, es lógico que los arquitectos dominemos ese significado para enviar el mensaje adecuado. Por tanto, es un edificio que tiene la forma la forma de su uso es una tumba de tumbas, ¿no? Cuando la enterrábamos, eliminábamos todas las fachadas, solo quedaba la cubierta la inundábamos de agua, y de esa manera la cubierta acababa reflejando el cielo de León y por tanto se acababa convirtiendo en una alegoría de la propia muerte. Bien, a pesar de estar enterrado, los interiores del edificio mantienen una gran claridad y luz natural gracias al talud que lo comunica con la calle. Y luego había un esfuerzo también por trabajar los espacios interiores con una gran calidez, intentando ser amable con el usuario, intentando arroparlo, ¿no? Nunca con luz en los techos, sino siempre con luz indirecta, con alfombras, con madera. Y el único punto donde aparecía algo encima del agua eran esos dedos que daban luz a la capilla. Muy poco tiempo después de ese proyecto ganamos el concurso para el territorio de Terrassa. Curiosamente con una planta muy parecida, es decir, el esquema funcional era el mismo, pero en cambio la forma era radicalmente distinta, ¿no? Aparecía como habéis visto, aparecía una cierta pendiente, ¿no? Y nosotros estábamos convencidos de que funcionalmente el proyecto era mismo que el de León, pero en cambio desde un punto de vista comunicativa debía ser muy distinto, por varias razones. En primer lugar, porque ese problema de cercanía con los vecinos ya no existía, aquí estábamos muy cerca del cementerio. Pero en segundo lugar, porque nosotros creíamos en aquel momento que la visión de la muerte desde Cataluña era muy distinta a la visión de la muerte desde León. Yo tenía la visión de que en León la visión de la muerte era una mujer anciana vestida completamente de negro, y en cambio en Barcelona, en Cataluña, eso no pasaba, éramos mucho más optimistas delante de la muerte. Y tropezamos con una frase de Teiza, parece que Teiza se va repitiendo en mi vida, ¿no? Pero que era muy bonita, que hablaba que el diseño de los cementerios estaba equivocado. Era la memoria del cementerio mítico vasco, un concurso que hizo con Polina Sofía. Decía que el diseño de los cementerios estaba equivocado porque en la visión católica que nos impregna a todos, la muerte no es más que un viaje más allá. Por lo tanto, decía él, los cementerios deberían ser estaciones de tren o aeropuertos, ¿no? Y eso a mí me llevó a pensar en esa idea de diseñar un edificio que estuviera como levitando a medio camino entre la tierra y el cielo, ¿no? Que fuera un edificio que casi fuera una nave espacial a punto de elevarse y que tú subías un escalón para ir a visitar a aquel familiar tuyo, pues, que había muerto antes de que partiera, ¿no? Esa idea, que es la que se ve en este dibujo tan esquemático, que vuelve a ligar con esa arquitectura figurativa que os decía, ¿no? De los símbolos, ¿no? De los significados, ¿no? Acababa construida toda en blanco,
completamente, precisamente para comunicar ese optimismo que nosotros veíamos ante la muerte, ¿no? Todo el programa giraba alrededor de un patio inundado de agua, y eso ayudaba también a generar un acceso a la capilla ritualizado encima del agua. La salida de la capilla, el interior de la capilla es completamente blanco, en contraste con muchas otras capillas que encuentras en este tipo de piezas, y la única visión posible desde el interior es el cielo. Luego aparecen estas bombillitas, que son como piedras, que son un homenaje a Uso. Bien, no pasó ninguna planta, porque estos proyectos quiero pasarlos muy rápido, pero también porque estoy convencido de que la arquitectura no está nunca en la planta. Está en otros lugares, y la planta requiere de una gran eficiencia profesional, pero probablemente ha perdido gran parte de su capacidad de expresión. En fin, este proyecto vuelve a ser un proyecto público. Nosotros, en los últimos años hemos trabajado casi el 90% de nuestro trabajo ha sido obra pública, equipamientos de no gran tamaño, de pequeño tamaño. Esto es una escuela de las que hemos hecho unas cuantas, algunas aparecerá hoy, donde quizá lo que más me interesa es esa posición del solar. La escuela está, es esta pieza de aquí, ¿no? Pero veis que a la derecha hay un tipo de ciudad, ¿no?, basada en las manzanas cerradas y en la calle, y a partir de nuestro solar, a la izquierda, lo que podéis ver es otro tipo de ciudad distinta, una ciudad donde ya no se configura a partir del vacío, a partir de la calle, sino que se configura a partir del lleno, a partir de la pieza construida. A nosotros nos parecía que el suelo donde trabajábamos era una buena excusa para redibujar ese límite entre las dos ciudades. Aquí veis el solar, un solar extraño, donde ya había una escuela, que es esta pieza que veis aquí, ¿no?, en gris, ¿no? Esa es la escuela existente, y donde aparecía aquí en la esquina un volumen muy alto, muy incómodo, que nos complicaba muchísimo el desarrollo del proyecto. Ahí veis imágenes de cómo estaba antes de nuestra intervención, con este edificio tan alto justo en la esquina, y así es como nos sentíamos nosotros, ¿no?, como aprisionados entre esos dos edificios altos donde teníamos que colocar la escuela. Entonces, intentamos, siempre que hacemos un proyecto, intentamos seguir una cierta lógica, ¿no? La primera de todas era, y por eso ganamos el concurso en el fondo, porque los concursos en Cataluña, cuando había, se ganaban por temas absolutamente objetivos, no subjetivos, ¿no? Y este proyecto lo ganamos sencillamente porque nosotros propusimos hacer una escuela que no precisaba de barracones, es decir, que podíamos construir el aulario mientras la escuela antigua seguía existiendo. Lo que hicimos es seguir la lógica del sentido común, ¿no? ¿Dónde debería ir? Pues hombre, debería ir alineada a la calle, formando calle, nada más, ¿no? Eso era el aulario. Construimos un cuerpo bajo, que lo que hacía era como separar los dos patios, el de adultos y el de niños. Y eso nos ayudaba también a dibujar una nueva línea de límite entre las dos ciudades. El aulario se cierra la calle completamente para lograr un espacio de silencio, y detrás de ese muro que se cierra la calle, este muro de aquí, se construye un pasillo con unas escaleras que son el protagonista, el espacio que va a ser la columna vertebral de todo el edificio. Precisamente porque en este tipo de concursos públicos con muy poco presupuesto no se permite ningún espacio, ningún programa que esté fuera del programa que facilita la Generalitat, ¿no? Con lo cual, esos espacios colectivos absolutamente necesarios en cualquier escuela eran imposibles de construir. Lo que hicimos es utilizar un espacio que ya existía en el programa, como era la escalera del pasillo, para construir ese espacio colectivo que necesitábamos. Ahí veis la sección por la escalera, ¿no?, generando ese espacio de una cierta monumentalidad, ¿no?, con unas ventanas además ritmadas, verticales, muy cerradas a la calle, ¿no?, para facilitar precisamente ese silencio, esa concentración necesaria en la escuela,
Y de manera que además cuando tú vas subiendo, tu mirada se dirige a la derecha, ¿no? No a la calle, sino a los patios interiores. La planta baja, donde aparecían también un acceso desde la calle, como veis, el edificio en planta baja se deforma ligeramente para dar un poco más de espacio en el acceso a la escuela infantil. Aquí es donde se coloca en esta parte de la escuela infantil, con estas aulas exteriores y el patio de los pequeños. Y en cambio, en el edificio bajo se coloca el comedor y el gimnasio. Esta es la imagen desde la calle, muy opaca, muy cerrada. Pero también aparece ahí la madera como un elemento amable, ¿no? Que puedes tocar, ¿no? Incluso un poco querido por la gente, diría de alguna manera. Es decir, durante muchos años hemos estado utilizando materiales impermeables, como el acero, como el cristal, como el aluminio, para de alguna manera mostrar nuestra fascinación por la modernidad. Yo creo que ha llegado un momento en el que ya está claro que no, y sobre todo vosotros, vuestra generación, no necesitamos mostrar en absoluto que somos modernos, y en cambio eso nos permite trabajar con otro tipo de materiales que yo diría que son más queridos por la gente, más agradables, ¿no? más naturales, ¿no? De eso iba un poco la exposición también de Bogados en Venecia. La fachada interior, la que da el patio, es exactamente la misma que la de la calle, pero con otro material distinto. Toda la escuela, excepto esa fachada que habéis visto de la calle, se construye con bloque de cemento, en una especie de... Siguiendo con esa idea de la arquitectura figurativa, ¿no? En una especie de homenaje a las escuelas holandesas de Adelo Barret, de Hitzberger, pero también a las escuelas del principio de la democracia de Cataluña, del estudio de Oriol Bohigas, de MBM. Eso es un material sencillo, pero que otorgaba esa textura que nosotros creíamos confortable al interior. Yo creo que era John Luxon que explicaba que el confort de un material era directamente proporcional a la cantidad de juntas que tenía. Parte de eso era la razón. En ese punto arrancamos con esa escalera que sube hacia arriba. Bien. Siguiendo con ese hilo conductor, ¿no? de proyectos que nos iban al lugar donde estamos ahora, apareció este proyecto de San Boy, un edificio para los cruzados, que debía construirse en un lugar que era un nuevo lugar, un espacio que debía construir un nuevo espacio público. Por tanto, el proyecto desde el principio consistió en cómo éramos capaces de generar un nuevo espacio público de una cierta calidad. El espacio era este espacio triangular donde por detrás pasaba el tren, aquí detrás, ¿no? Y este espacio triangular tenía que ser compartido con dos piezas más, esta de aquí para la policía y una residencia para la tercera edad. Y nosotros, digamos, teníamos que construir este edificio de juzgados que tenía la función de presidir ese lugar, ¿no? Y desde el principio, bueno, jugamos como con dos caminos, ¿no? Que es algo habitual también en nuestro estudio. Primero intentar encontrar aquel esquema funcional que es más evidente, que es más claro y que por tanto es más útil, ¿no? Y en este caso el esquema es el que veis allí, con el que ganamos el concurso. Es un esquema donde aparecen todos los juzgados en planta baja, directamente a la calle, y en cambio se colocan tres barras separadas por unos patios que van a alojar las oficinas judiciales. Pero luego, en esa búsqueda de qué imagen debía tener un juzgado, se nos apareció esta escultura que veis allí, lo que veis detrás de este escultor, de Manolo Valdés, es una escultura suya, ¿no? Ahí voy a ver, un inciso bastante curioso. No sé si sabéis que cuando salgo fuera a dar conferencias o a hablar sobre cosas, muchos de los arquitectos extranjeros siempre nos dicen que los arquitectos españoles solo nos miramos en el ombligo, es decir, que nuestras referencias en arquitectura solo son arquitectos, ¿no? Y es verdad, es cierto. En cambio, la mayoría de arquitectos contemporáneos europeos tienen como referencia artistas clásicos contemporáneos o otro tipo de cosas más relacionadas con la vida en general, ¿no? Y me
sale ahora, me acuerdo pensando en su work, pero muchas veces en el estudio sí que aparecen esas referencias a Oteiza o esas referencias pues, a escultores como Manolo Valdés. Bien, siguiendo, esa escultura, que es esta que veis ahí, que yo la tengo en la cárcel hace un momento, a mí no sé por qué, eso es difícil a veces de decir, pero me pareció que era una buena imagen para un juzgado, ¿no? Pensaba que la imagen que yo tenía en aquel momento de los abogados, del mundo de las leyes, eran estas salas de reuniones en las que tú entras a firmar cualquier cosa en un despacho de abogados que está lleno de libros, ¿no? Lleno de libros, además numerado por año, ¿no? Que nunca sabes exactamente qué es lo que tiene, y me tenía como fascinado. Al final, dije, bueno, pues al final un juzgado acaba, puede llegar a ser eso, ¿no? Unas estanterías llenas de libros, de leyes y de papeles, ¿no? Y esa es la imagen que nosotros pensamos que podría ser útil para nosotros. Al final, lo que construimos era eso, una celosía de hormigón armado de color blanco, bueno, en realidad pintada de color blanco, pero tampoco teníamos dinero para el hormigón blanco, ¿no? Que se coloca a diferentes distancias, en diferentes inclinaciones, y eso permite que desde fuera el edificio sea completamente opaco y en cambio desde el interior completamente transparente. Pero a la vez nos permite que esa componente vertical nos presida de alguna manera ese espacio urbano que estábamos creando. Entonces, cuando la reflexión que hicimos cuando hacíamos el concurso fue que normalmente en las ciudades mediterráneas las plazas para que funcionen deben estar presididas o por una iglesia o por un ayuntamiento, ¿no? Eso es lo más lógico. Y que, por tanto, la calidad del espacio de esta plaza dependía muchísimo de nuestro edificio. Por esa razón, la componente vertical para nosotros era fundamental. Queríamos construir una especie de catedral. Ahí veis la planta, se empieza a deformar en función de los flujos que van apareciendo. Por ejemplo, en este punto de aquí se achata de alguna manera esa esquina para permitir que el flujo de gente que viene desde la vía del tren, de esta estación, pues pueda entrar. Y ya os dais cuenta que hay una fachada la que da frente a la vía del tren que es completamente plana, pero en cambio las otras se van como modulando, ¿no? Aquí delante, por ejemplo, dejando ver los patios que hay detrás. Una de las maquetas, de las muchas maquetas que hicimos, esta es la vista de la fachada de atrás, la que da al tren, pero donde aparecen ya unas perforaciones, estas perforaciones que veis aquí abajo, que permitirán hacer llegar la luz del sol hasta la acera. La otra fachada muy distinta. Es una sola piel que da la vuelta a todo, muy homogénea. Esa condición de pieza pura también, yo creo que nos ha acompañado en todos los proyectos, pero a la vez quiere también adaptarse a la situación que tiene en cada uno de los lugares, ¿no? Por eso la fachada del tren es tan radicalmente plana y cuando la otra se mueve con mucha más seguridad que la plaza. Ahí veis el edificio completamente opaco desde el exterior, casi tornasolado, ¿no? Cuando te vas acercando, la luz va cambiando y te da iluminaciones muy distintas del edificio. Este es el porche de la parte de atrás, que da a la sala de matrimonios. Esta es una imagen de uno de los patios. Y el interior, es el pasillo que lleva a las oficinas judiciales. Siempre los proyectos parten del lugar. Siempre aparece como esta obsesión porque el edificio no sea más que una consecuencia lógica del lugar donde se ubica, ¿no? En este caso, cerca de la ciudad de Girona, en Sal, en un lugar donde ya veis que es una zona industrial donde aparecen naves de gran tamaño prefabricadas alrededor de nuestro solar, ahí teníamos que construir un centro de salud y nos pareció que podíamos construirlo todo en planta baja, excepto las piezas más privadas para los médicos que se elevarían un poco en este punto de aquí, y buscamos sencillamente un sistema. Un sistema muy sencillo para lograr la privacidad que es este que veis aquí abajo, a través de los patios. Las ventanas de la sala de espera serán bajas, las ventanas de las consultas serán altas, ¿no? Y con ese sistema garantizábamos la privacidad. Esa es la planta del proyecto y uno de los patios. Y todo el edificio se construye absolutamente prefabricado, con la idea de que se pueda repetir. En realidad se repitió una segunda vez, ¿no? Con una estructura de hormigón prefabricado y una piel ligera. Intentando ser mimético con lo que tenía en el entorno, ¿no? Que el edificio no molestara demasiado, ¿no? Se integrara en el resto, ¿no?
buscando un poco, intentando entender esa armonía del lugar, ¿no? y colocando ahí la pieza que todo el mundo espera que debería haber allí, ¿no? Edificio completamente opaco para guardar esa privacidad necesaria en un centro de salud y también se abre completamente los patios. Es una puerta interior que separa la parte de urgencias, que funciona con un horario distinto del resto del centro de salud, y esa puerta que tiene una imagen de una fiesta del pueblo donde se ubica el centro, se abre de esta manera. Otro centro sanitario, esta vez en Badalona, cerca de Barcelona, en un lugar donde había una antigua fábrica de cristal que se derriba, y en ese solar el ayuntamiento pretendía construir una plaza, un centro de salud que va en esta situación de aquí, y un edificio para dependientes del ayuntamiento que debía ir en esta situación de aquí. Nosotros ganamos primero el concurso para el centro de salud y luego ganamos el concurso para la plaza. La idea del centro de salud es sencillamente conformar una nueva fachada ahí donde no existe y dar frente a esa plaza, construir esa plaza, pero a la vez también no equivocarse con la escala, es decir, que de alguna manera el edificio no mostrara la domesticidad de sus piezas interiores, sino que más bien la fachada perteneciera a la plaza y no al edificio, ¿no? Esa condición de las fachadas como una interfaz, digamos, entre dos medios muy distintos, como son el espacio interior y el espacio exterior, para nosotros siempre es motivo de reflexión, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que las fachadas pertenecen al espacio urbano. La fachada pertenece a la calle, la fachada pertenece a la plaza. Y nunca debería reflejar el interior de los edificios. Es decir, siempre lo colectivo por encima de lo particular. Lo que hacemos nosotros es tapar esa medianera, pero correr un poco esa barra, un poco adelante, para generar un espacio vacío detrás, una especie de patio, que nos permitirá abrir tranquilamente los consultorios con una cierta privacidad. Ahí veis, la planta baja, bueno, es como un zócalo, ¿no? Donde apoyamos esa barra que queda separada de la medianera. Y hay un esfuerzo por dibujar también, de alguna manera, un espacio exterior, filtro, que no pertenezca a la plaza, sino que pertenezca al propio edificio, que nos permita acceder al centro de salud. Las plantas que no le voy a contar, la maqueta del concurso y las vistas, ¿no? Al final decidimos construir esa... Bueno, los árboles ahora están mucho más crecidos, eso es lo que pasa con las fotografías de arquitectura, que siempre las haces en cuanto terminas la obra, ¿no? Al final decidimos construir esa celosía de cerámica que oculta de alguna manera el uso complejo del interior. Veis también que cuando diseñamos luego la plaza recoge temas del edificio, ¿no? La plaza se construye con el mismo ladrillo, del mismo color que esa celosía. Luego aparte ese pilar un poco escenográfico que le da la escala al edificio, explica además esa idea tan sencilla de la caja que se apoya en un zócalo negro y además nos construye ese filtro entre ese acceso que se produce al edificio por aquí debajo, en este punto de aquí, se accede y separa un poco ese acceso exterior de la plaza. Le acaba dando la personalidad a la pieza. Por la parte de atrás el edificio es muy sencillo y se resuelve con unas ventanas que permiten esa privacidad, ¿no? Ese es el diseño de la plaza, que no voy a contar demasiado. Esas formas redondas pretendían evocar los vasos que construía y las botellas que construía esa fábrica de vidrio. Este es uno de los últimos proyectos que hemos construido. Ya veis que no están, los proyectos tampoco están con un orden estricto. Es una escuela que ya aparece en un momento en el que la crisis ya era evidente y en ese
intentar ver si los arquitectos pueden ser útiles a la sociedad de alguna manera, se nos ocurrió pensar si podíamos ser capaces de construir una escuela sensiblemente más barata que las escuelas que ya se estaban construyendo en aquel momento, están construyendo con un módulo extremadamente sencillo, ¿no? Y todo el proyecto solo parte de eso, de esa sola idea. Ver si somos capaces de ahorrar un 30% en la construcción de la escuela. En aquel momento a nosotros nos parecía que era tremendamente útil que los arquitectos entendiéramos el momento que estábamos viviendo y ofreciéramos algún tipo de soluciones, ¿no? Como por ejemplo esa que ofrecemos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú te planteas un reto como este, absolutamente todas las decisiones desde el principio deben ir orientadas a ese objetivo, no puede haber ningún otro. Por ello, para poner un ejemplo, el volumen tiene que ser lo más compacto posible para que los cimientos sean los mínimos posibles y la cubierta sea la mínima posible, ¿no? Es decir, ya la primera idea del proyecto ya tiene que ir orientada en base a esa reducción del 30% del presupuesto, que logramos, al final logramos. Para poder hacer eso, el gimnasio de la escuela, que según la normativa catalana debe tener un acceso directo a las pistas y por lo tanto tiene que estar en planta baja, y además que habitualmente pues, necesita de un tipo de cubierta porque tiene una luz más grande, pues más ligera, ese gimnasio por narices debía ir para nosotros empotrado en el propio edificio para construir un solo volumen, ¿no? Para poder ahorrar esos cimientos, en esa estructura, en esa cubierta. Por lo tanto, como el solar tenía una energía pendiente, nosotros planteamos que el solar podía ir en planta primera, pero con una rampa que convirtiera esa planta primera en planta baja. Nosotros en el concurso decíamos que eso era la planta baja, ¿no? Porque estaba más o menos a cota, con esa energía pendiente, de las pistas que teníamos aquí detrás, ¿no? Hubo gente que se quejó diciendo que hicimos trampas, que eso no era la planta baja, ¿no? Pero nosotros lo demostrábamos, ¿no? Luego, obviamente, eso construye absolutamente prefabricado, ¿no? Con una estructura de hormigón prefabricada, la más barata que existe. Y decidimos, obviamente, como la estructura es prefabricada, pues tiene que tener una repetición absolutamente lógica del módulo estructural, con una distancia tremendamente eficiente, bueno, etcétera. Pero digamos que la gran potencia del asunto es que nosotros decidimos no construir paredes, ¿no? Es decir, que aquí, una vez entrara el industrial que hacía los cimientos y la estructura prefabricada, que podía aparecer un segundo industrial que hiciera la cubierta metálica del techo, y que luego apareciera un tercer industrial que era el que hacía el cartón yeso del interior, y que con ese cartón yeso nosotros construiríamos también las fachadas. Es decir, la mayoría de empresas ahora que construyen cartón yeso fabrican placas también para exteriores, muy, muy, muy económicas. Nosotros decidimos que construiríamos toda la escuela solo con placas de tratado, ¿no? Y entonces todas las escuelas se construyen así. Esta es la sección donde, la sección longitudinal, ¿no? Donde veis que necesitamos dos plantas de aulas y aquí colocamos el gimnasio, y aquí entonces la cubierta pierde un poco de altura porque no es necesaria. Aparece una gran escalinata. Aquí está la escuela infantil en la parte de la planta baja, y una gran escalinata que nos lleva a la escuela de primaria, donde aparece ese gran espacio que ya veis que va a ser el protagonista de toda la intervención, ¿no? Otra vez ese espacio ganado a las normativas, porque no está permitido colocar espacios de más en este tipo de proyectos, pero para nosotros el espacio de más, como veis, es un vacío, ¿no? Es una burbuja, y las burbujas pues no tienen coste. Este es el sistema, ¿no? La estructura prefabricada y el resto todo pladur, ¿no? Todo placas de cartón yeso. Por tanto, viene una brigada y no quiero exagerar nada, ¿eh? Pero en una semana te monta todos los tabiques interiores y te monta toda la fachada entera, completamente acabada. Luego a eso le añadíamos un sistema de acabado tipo esto, con el aislamiento térmico por fuera y pintado, y eso nos parecía que era lo más económico para poder construir esta escuela. Insisto, no había ninguna otra intención que no fuera esa, porque si no el sistema no hubiera funcionado.
Entonces, bueno, ahí vas viendo con la evolución del proyecto, ¿no? Y cómo queda terminado. Nos pareció que, en primer lugar, que esa condición de trabajar la fachada con placas ligeras nos permitía doblar esas placas y hacer formas con eso y construir una fachada pues, a partir del doblez, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba veis que la fachada se dobla para ocultar el canalón, ¿no? Que debe ir por fuera de la cubierta, ¿no? O se dobla también en las ventanas. Pretendíamos también voluntariamente volver a una arquitectura de ventanas, ¿no? Como sabéis, en los últimos años la ventana ha desaparecido de la arquitectura y nos pareció que era bonito hacer un ejercicio de intentar volver a la ventana, a cuál es el hueco mínimo necesario para iluminar esas aulas y no gastarnos ni un euro más requeríamos para iluminar y para ventilar las aulas, ¿no? Y luego decidimos pintarlo todo del mismo color. Esa economía de medios en todos los materiales son los más baratos posibles. En cambio, adquiría una cierta sofisticación cuando tomamos una decisión drástica. Todo va a ser del mismo color. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? El suelo, los techos, las paredes, las barandillas, las ventanas, la cubierta. Absolutamente todo, y vamos a pintarlo en este color gris verdoso, que vuelve a ser no un color escogido voluntariamente, sí, o sí, pero tiene sus razones personales, digamos, ¿no? Veníamos de ver una escuela fantástica de Suiza, la escuela de Pella, de unos arquitectos magníficos que se llaman Berthe y Glaser, no sé si los conocéis, pero si no los conocéis yo me preocuparía, ¿no? Que han escrito probablemente el mejor libro de arquitectura de los últimos 10 años, que se llama Constructing Architecture, creo que se ha ido publicado, traducido al castellano, y que os recomiendo a todos. Y esta gente nos dejó absolutamente fascinados con esta escuela, una maravilla. Y al final, esa escuela, la fachada de esta escuela estaba pintada de ese color. Y decidimos que sería bonito que de alguna manera eso nos había influido tanto, pues quedara inmortalizado en un proyecto. Pero bueno, ahí veis los interiores, como os he dicho, todo pintado con el mismo color, ¿no? Y luego, lo bonito es que si visitáis ahora la escuela está llena de colores, pero los colores los llevan los niños, los llevan a lo que cuelgan, ¿no? Ya veis que en estas fotos ya empiezan a ver algunas cosas, ¿no? Y se hicieron la primera semana que voy para la escuela. Y ese espacio intermedio, esa gran escalinata que sirve además de grada para hacer actos, ¿no? Donde intentando además que los espacios sean polivalentes, que sirvan para muchas cosas a la vez. Ahí veis el gimnasio. Bueno. Esa vía de la economía, os debo confesar que la abandonamos, ¿eh? Después de perder unos cuantos concursos con esa intención y ver que además, lamentablemente, la mayoría de arquitectos entendemos el momento en el que estamos viviendo, pero la mayoría de administraciones públicas sigue sin entenderlo. Y entonces, abandonamos un poco esa vía, intentando mantener una cierta ética, ¿no? Yo creo que la recuperación de una cierta ética profesional es absolutamente fundamental y además urgente en este momento. Bueno, el Ayuntamiento de Montroig, este es un proyecto que hemos terminado pero que no hemos empezado a construir, obviamente con la que está cayendo no sé si vamos a construir nunca, pero era curioso porque el Ayuntamiento de Montroig sirve como a dos localidades distintas, al núcleo de Montroig, que es el que estáis viendo, y a otro núcleo de Playa que se llama Miami, sin broma, se llama Miami Playa. Y entonces nos pareció, bueno, el Ayuntamiento entendía que la realidad, lo que ha pasado, es que ahora mismo la población de Miami Playa es cuatro veces la población del núcleo original de Montroig, y entonces decidieron que el Ayuntamiento debía responder a eso, el Ayuntamiento pretendía colocarse en Montroig, pero en las afueras, mirando a Miami Playa, ¿no? Por esa condición de lejanía, de vista desde lejos, era importante formar parte del encargo. Por tanto, lo que veis ahí, ¿no? Esa necesidad de poder ver el edificio desde lejos, ¿no? De convertirse en un icono. Bueno, esto es para que veáis también un poco el sistema de trabajo de nuestro estudio, donde para poder llegar a la forma más sencilla e incluso ingenua, pues a veces utilizamos 50 o 60 maquetas, ¿no?
A mí sigue pareciéndome absurdo, pero nos va ocurriendo con cada proyecto. Como veis aquí, pues bueno, estas pequeñas maquetas que siempre aparecen ubicadas en una maqueta mayor del entorno, que creo que no aparece en estas imágenes. Bueno, el esquema final que decidimos hacer era ese, ¿no? Una base, un edificio bajo para los usos administrativos, para aquellos que la gente tiene que utilizar, y una pieza completamente opaca, esta pieza, al exterior, con un tratamiento además muy currado, con un revoco muy rústico de color blanco y con un patio en medio. Ahí es donde la gente va a ir, donde la gente va a hacer sus cosas. Y en cambio los políticos absolutamente separados de eso, ¿no? Como explicando pues ese descrédito con los políticos que la sociedad empieza a tener y dividiendo la pieza como en dos cosas como muy distintas, ¿no? La parte de abajo nosotros queríamos que se pareciera a los ayuntamientos de Alvarado, ¿no? Que eran como muy cívicos, ¿no? Saina Chalo, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, en la parte de arriba, un edificio más transparente, más aparente, ¿no? Un poco más chulo, si me permitís la expresión, ¿no? Que cuadrara más con el temperamento del político, ¿no? Y además no solo eso, sino que desde fuera se pudiera vigilar si están trabajando o no están trabajando, ¿no? Bueno, ese es el plano de emplazamiento del edificio, que se ubicaba en un pequeño bosquecito de pinos muy interesante. Esta es la planta baja, completamente opaca, ya veis, ¿no? Donde hay una entrada a través de un porche y este patio principal, y este es el acceso, ¿no? al gran hall, ¿no? Donde una gran escalinata empieza a subir. Y toda esta pieza, como veis, se ilumina a través de esos patios que lo van alimentando, ¿no? Pensábamos también que había que dotar ese edificio de una cierta dignidad. Este es el Salón de Sendra del Teatro de Barcelona con ese techo artesonado. Nosotros queríamos como dar esa textura a nuestro edificio y entonces utilizamos esta estructura de hormigón que simula de alguna manera esa textura que necesitábamos, ¿no? A partir de la primera planta inundamos de agua toda la cubierta y apareció ese edificio en lamas de hormigón. Las lamas de hormigón del perímetro son las que sujetan, las que soportan el edificio. Y el edificio de cristal, ¿no? Donde van apareciendo pues, las diferentes piezas para los... Esto que veíamos aquí es el salón de plenos, ¿no? Y va subiendo con las dependencias para los políticos y el alcalde al final de todo, ¿no? Vamos a estar aquí. Estas imágenes, entramos a través de este porche, el patio, esos patios pequeños de la zona de trabajo. Y aquí había un vídeo que no sé si va a funcionar, pero lo podemos intentar. Nunca acaban funcionando estos vídeos, ¿eh? Pero son como el material extra de los DVDs, tampoco son absolutamente necesarios. Bueno, una escuela al lado, en un lugar probablemente poco adecuado, al lado de una autopista, siempre pasa igual, ¿no? O sea, realmente vivimos una sociedad, no sé, un poco ética y muy injusta, ¿no? Pero al final los lugares para colocar los equipamientos públicos siempre son aquellos que el privado no quiere, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros entendíamos esa condición de tener la autopista al lado, planteamos una escuela muy cerrada a sí misma, ¿no? Cerrada al patio, recuperando ese patio como elemento protagonista, el vacío como elemento protagonista, digamos, del edificio, ¿no? Enlazando con eso que contaba al principio, ¿no? de que al final lo que estamos construyendo son vacíos, ¿no? Las escuelas no hacen más que construir ese vacío interior. Este es el acceso principal, bajas unos escalones para enfatizar más esa condición de recogimiento, la escuela infantil a este lado, el comedor, el gimnasio, y luego una escalera que sube en este sentido, y sube pues, a este sitio de claustro, donde el pasillo a veces da al patio y a veces queda, como veis aquí a la derecha, entre las aulas, ¿no? Dando la vuelta y las teniendo con diferentes condiciones. Esa es la imagen de esta escuela tan cerrada al exterior. Se abre justo en el acceso, en la cara contraria a la autopista. Este es el patio,
patio protegido para los niños, ¿no? Imágenes de una de las maquetas. El proyecto de viviendas, bueno, un poco desgraciado para nosotros porque finalmente no hemos podido llevar la dirección de obra. Eso nos está empezando a ocurrir ahora. Antes no ocurría, pero es tremendamente triste porque además este proyecto yo le tengo mucho cariño. Es un proyecto que se queda muy cerca, en Badalona, queda muy cerca de ese edificio del centro de salud, ¿no? Otra vez en un lugar, es un edificio de vivienda pública, ¿no? Entonces, como es un edificio de vivienda pública, pues se queda el peor solar de todos, aquel que no tiene luz, aquel que no tiene vistas, ¿no? En una esquina, esta esquina de aquí, no sé si, por aquí lo veis, ¿no? O sea, una promoción privada y la cesión de suelo público es aquella bueno, que sabe que no podría ni vender, bueno, de ninguna de las maneras, porque está dando a norte, ¿no? El norte está arriba, porque no tiene vistas, porque tiene el testero de esta pieza de aquí, etc. Entonces, empezamos a probar como diferentes maneras de colocar unos apartamentos pequeños que además la condición del concurso era que fueran todos exactamente iguales, ¿no? Y bueno, todo tenía ventajas e inconvenientes, pero no acabamos de ver cómo construir esto. Al final decidimos optar por este esquema de aquí, ¿no? Un esquema muy sencillo, en esvástica, muy utilizado ya, pero donde aparecía esta pieza de aquí en medio que a mí me interesaba bastante, ¿no? Esta pieza que iba a alojar la escalera de los ascensores, ¿no? Pero lo bonito, bueno, hicimos como ese esquema geométrico de dividir en 9 partes iguales, una sería para la escalera, y las otras 8 partes, que eran todas iguales, servían para construir esos apartamentos que tenían exactamente la misma superficie, ¿no? Pero unos tenían esa condición más alargada y los otros esa condición cuadrada. El caso es que pensamos que sería bonito que el proyecto fuera solo eso, que fueran solo eso, unos muros de hormigón que soportaran el edificio y nada más. Eso y nada más, ¿no? Pero también pensamos bueno, eso es lo que eran los apartamentos. Que también puede ser esto, ¿no? Puede ser lo contrario, ¿no? Y al final pensamos, hombre, ¿por qué no son las dos cosas, ¿no? Esa tiranía de que los pilares y los muros que soportan un edificio tienen que ser completamente verticales, hace tiempo que ha desaparecido, ¿no? En realidad, bueno, todos sabéis que hay arquitectos que han demostrado que eso no es absolutamente necesario. Entonces, pensamos, ¿qué pasaría si nuestra maqueta fuera esto, ¿no? Si esas plantas en esvástica se fueran capiculando de forma distinta para lograr que la estructura del edificio, que ya hemos dicho que el edificio solo es eso, pues fuera eso que veis ahí en la maqueta, ¿no? O eso que estáis viendo ahí. Y bien, y tiramos por ese camino, ¿no? Para distribuir las viviendas colocamos un núcleo de aguas que separaba un poco las distintas partes. Y entonces aparecen esos dos tipos de viviendas, ¿no? Aquí está con las habitaciones estrados, siempre teniendo como cuidado de dejar las aberturas siempre en las esquinas para que siempre pudiera verse los límites de toda la vivienda. Es importante en las viviendas pequeñas que puedes ver el máximo de distancia posible, ¿no? Y luego ya ves aquí que aparece una cosa curiosa, ¿no? Esta escalera, ¿no? Bueno, el diseño de esta pieza de central tiene varios objetivos, ¿no? Primero, está el ascensor en esta posición, ¿no? Segundo, queremos colocar unos vestíbulos exteriores a esa pieza, es decir, que tú puedas entrar a tu casa con un vestíbulo y luego accedes a esa pieza absolutamente limpia, ¿no? Y empezamos a pensar primero en la escalera, en recuperar la idea de la escalera como elemento fundamental de la arquitectura de viviendas, ¿no? Como era la arquitectura tradicional, yo no sé si pasa en Zaragoza, pero por lo menos en Barcelona, cuando entras en cualquier edificio del ensanche, por ejemplo, la escalera era un elemento fundamental, ¿no? El elemento que daba dignidad a los espacios colectivos, ¿no? Pues queríamos recuperar esa idea de que los espacios colectivos están por encima de los privados, de que la dignidad del edificio acabaría siendo consecuencia de la dignidad de ese espacio central de la escalera, ¿no? Entonces construimos una escalera que toda la parte de arriba, todo este rectángulo, es un gran lucernario y la escalera pretende ser una escalera que no oculte esa luz, es decir, es una escalera que se va girando, en cada piso es distinta, ¿no? como la escalera de Harry Potter, ¿no? Que va girando sobre sí misma. Entonces, habéis visto Harry Potter, ¿no? Y sabéis que es Harry Potter. Entonces, esa escalera siempre es distinta a cada una de las plantas y nos permite además generar una piel que se va doblando y que va ocultando instalaciones, va generando estos espacios para los vestíbulos, etc.
es esa piel que marca aquí. Con lo cual, y aquí aparecen los vestíbulos. Con lo cual, bueno, esta es la otra planta, ¿no? Y ahí lo mismo, aquí va el juego este. Y esta es la planta baja, ¿no? Donde esa piel que se va doblando llega hasta el exterior, hasta la entrada, hasta el interior. Entonces, esa es la piel, ¿no? La piel, ¿cómo te la encuentras? En planta baja, cómo va subiendo, cómo va cambiando y cómo va generando esta especie de cuerpo. Otra vez modelando el vacío, ¿no? Estamos hablando de lo mismo en todos los proyectos, ¿no? Sí, el movimiento. Ahí, cuando investigamos qué tipo de cubierta tenía que tener este edificio, nos volvimos locos haciendo maquetas y probando, ¿no? Pero al final decir que la buena era la más sencilla, ¿no? Sí, pues igual. Bueno, la sección por esa escalera, hubo un momento que, bueno, claro, es que ya sabéis, ¿no? La escalera tiene que ventilar al exterior, ¿no? Si tiene más de 4 plantas, entonces no había manera de convencer al ayuntamiento, al bombero, que no, pero no, si fuera 3 plantas puede ser la escalera interior, pero si no, tiene que ser la escalera, tiene que ponerla del exterior, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues sabes que ningún problema. Vamos a bajar nosotros el lucernario que tenemos aquí arriba, lo bajamos a esta altura, de manera que la última planta de viviendas, el acceso sea exterior y nuestro edificio ya tiene 3 plantas y por lo tanto la escalera funciona. Lo curioso es que lo aceptaron. Es divertido, ¿no? El como darle vueltas a estos temas de normativa. Mil maquetas, trabajamos fundamentalmente con maquetas en el estudio. Imágenes de cómo puede ser el proyecto. Lamentablemente lo que se está consiguiendo no tiene nada que ver. Y ellos creen que sí, pero no tiene nada que ver. Este lo estamos construyendo ahora, que es un museo. Bueno, en realidad es una antigua fábrica, la nave de Rui Barthes, en medio del Parque de Sant Nubel. Yo no sé si conocéis este Parque de Sant Nubel en Barcelona. A mí me parece bastante flojo y bastante poco interesante. Curiosamente, hoy en El País hay un artículo de Xavier Montéis alabando el proyecto. Pero yo creo que, pues, no sé si conocéis a Xavier Montéis, pero básicamente lo que le gusta es llevar la contraria a la gente. Y imagino que de eso va. Pero bueno, nosotros colocamos una posición extraña porque estamos en medio del parque, ¿no? Esto que veis aquí es la avenida Pere Quart, que es una calle que ha pervivido durante siglos en la ciudad, es decir, es la antigua carretera de Francia y que nadie durante siglos ha logrado cortar, ¿no? Ni siquiera el Plan Cerdà, excepto el Gran Nubel, que como veis, sí, claro, su parte lo cortó, ¿no? Lo continuó por aquí. Y nosotros, claro, nuestra fija se coloca dando frente a Pere Quart, ¿no? En esta posición extraña en medio del parque. Esta es una imagen de cómo era esta fábrica. Como sabéis, las antiguas fábricas en Barcelona no tienen mucho interés formal o arquitectónico, además se construyen a partir de la adición de muchas piezas diferentes, con lo cual al final la pieza rosa es la pieza que ha sobrevivido al tiempo y tenemos que rehabilitar. Pero en cambio, la mayoría de fachadas son medianeras, son fachadas que no tienen una fachada digna, ¿no? En cambio, lo curioso del caso es que el interior es fascinante, ¿no? Muchas veces hemos malentendido la rehabilitación. Y en los últimos años, estos años tan tontos que ahora nos están pasando tanta factura, hemos hablado de rehabilitar, a mantener unas fachadas y tirar al suelo todo el interior, ¿no? No hay cosa más absurda que eso. Nosotros intentamos hacer lo contrario. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo contrario? Si nosotros mantuviéramos exactamente el interior con esa calidad que veis allí, ¿no? La calidad de la textura del ladrillo, que solo los años pueden darle, ¿no? La suciedad incluso, ¿no? que acaba teniendo todo eso, ¿no? Los grafitis. ¿Qué pasaría si eso fuera lo que deberíamos mantener, ¿no? Si esa fuera la parte interesante del edificio. Entonces, partíamos de esta base. Bueno, tuvimos otra vez un problema gravísimo, ¿no? Porque claro, si tú quieres mantener esa hoja de ladrillo tal como está, y obviamente no está aislada, pues entonces no cumples el código técnico. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces te obligan a forrar de aislante térmico todo el interior y a poner un plato, ¿no? Bien, peleándonos y tal, llegamos a la conclusión de que en el código técnico puedes hacer los cálculos globales de todo el edificio y no hacerlo por partes, y eso es admitido, ¿no?
Con lo cual nosotros hicimos el cálculo del aislamiento térmico general, pero en cambio decimos que en algunas partes no pondríamos aislamiento térmico, que son estas también. Son las fachadas que mantienen todavía un cierto interés. Y que en cambio en las otras donde sí que lo íbamos a poner, lo que haríamos es forrar por el exterior, ¿no? Tapando esas fachadas que tienen poco interés. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos hemos encontrado en esta situación cero, decidimos poner el aislante y forrar estas paredes desde fuera. Estamos fascinados por esa planta que habéis visto, basilical, casi como una iglesia, con la nave central y las dos naves laterales. Queríamos no manipular eso, mantenerlo intacto, con lo cual si teníamos que colocar baños, oficinas y tal, estábamos obligados a construirlo fuera, y así lo hicimos, una nueva nave, ¿no?, en este punto de aquí para alojar esos usos. Y luego al final, estamos también preocupados porque esa condición de edificio en medio de un parque precisaba de abrirse generosamente al parque, y en cambio el patrimonio nos permitía tirar al suelo parte de la planta baja para hacer huecos más amplios, ¿vale? Entonces decidimos que añadiríamos un porche, este porche de aquí, completamente abierto, fuera del edificio, y de esa manera teníamos esa condición de edificio en un parque con un gesto de brazos abiertos, pero en cambio sin tener que modificar aquello que patrimonio nos permitía. Y ese es el proyecto, nada más, es un concurso. Todo se construye con un solo material. Ese material, además, volvemos a preguntarle al edificio de qué material quiere ser construido, ¿no? Esto lo contaba Cisano en una conferencia, decía: un arquitecto nunca debería escoger ni un material ni un color, ¿no? Debería ser como el detective privado que averigua de qué color debe ser ese edificio, ¿no? Pues nosotros todavía nos creemos eso y vamos investigando ahí. Entonces, en el estudio alguien dijo: hombre, es indudable que si solo vamos a utilizar un material, ¿no?, ese material tiene que ser hierro. Hierro es el que fundamentó toda esa explosión industrial en la ciudad. Bueno, al final, pues todo el edificio es de hierro, pues de hierro galvanizado para reflejar ese momento en el que acometemos esta acción, digamos, ¿eh? Y todo es de hierro galvanizado: los suelos, las paredes, los techos, todo lo que hacemos nuevo, todo es de hierro galvanizado, todo, absolutamente todo, no, sin dar vueltas. Pero ¿qué es un museo? Un museo es un recorrido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar un recorrido en un edificio que no está pensado para eso? Con la colocación de las escaleras. Colocamos una escalera, este es el acceso a través del porche, entras en una especie de cámara comprimida, apareces justo aquí, nos interesaba debajo del altillo, ¿no?, no en la nave central que tiene todo el espacio, y entonces hacemos aquí un recorrido perimetral, como veis, ¿no? Es el mismo recorrido para ver la exposición, ¿no? Entonces, cuando llegas aquí, te encuentras con una escalera, que es esta que veis aquí, inclinada, que ya te indica por su movimiento que tiene el recorrido sigue por este punto. Vuelves a hacer todo el recorrido aquí y entonces al final descubres que te han engañado. Porque aparece una escalera que tú no habías visto, que es la escalera que baja aquí. Esta escalera solo la aprecias cuando llegas a ella. Y por tanto te das cuenta que no tienes que volver a rehacer el hilo, sino que puedes bajar directamente a tu base, ¿no? Luego aparece también esto de aquí, que es pequeñito, no me acuerdo. Aquí lo vemos en mayor. Aparece esto de aquí, que nosotros llamamos tótems. Claro, si tú pretendes que el interior quede absolutamente intacto, tienes un problema de instalaciones, tienes un problema de luces, tienes un problema de muchísimas cosas. Pues bueno, todo eso nosotros lo agrupamos en estos puntos, en lo que llamamos tótems, donde hay un pilar existente, claro, muy sencillo. Entonces, decimos que todo lo que va a haber aquí va a estar ahí, ¿no?, en esos tótems, ¿no? Entonces, el aire acondicionado, por ejemplo, pasa, hay unas galerías. Generamos una galería que da la vuelta, que genera como una especie de perímetro, ¿no? Una galería registrable por donde pasan todas las instalaciones y que conecta estos tótems, ¿no? Bueno, esa es la planta de arriba, donde aparece esa escalera que os decía, oculta, justo aquí, ¿no?, en este punto. Y unas imágenes de cómo creemos que va a quedar eso. No sé cómo va a quedar. El proyecto es ese, ahora vamos por la fase 3 y pueden haber perfectamente 10 o 15 fases, no me extrañaría absolutamente nada, porque la fase 3 es solo la cubierta, y además no toda la cubierta, sino una de las capas de la cubierta, ¿no? Estamos en un momento ahora mismo en Barcelona, no sé si ocurre lo mismo en Zaragoza, me imagino que sí, en el cual las administraciones públicas no tienen dinero y los proyectos se van haciendo como por fases tremendamente cortas, pero bueno, de momento está en marcha, o sea que. El ascensor pretende ser también
un reflejo de la antigua chimenea del lugar, que sirvió también de soporte para carteles, la cubierta pues, se va doblando también sobre sí misma para generar unos escenarios. Esto es el acceso, donde ponemos en ese techo de hierro organizado, ponemos unas imágenes de lo que había sido la antigua fábrica. Se abre la puerta, accedes a ese espacio como comprimido y apareces ya en la sala. Y ahí aparecen esos tótems que os decía, ¿no? Que en la planta de abajo cogen toda la altura, ahí tiene la luz, las mangueras, las luces de emergencia, el aire acondicionado, y luego pues arriba. Y eso es como está ahora, bueno, ahora que estamos empezando con la cubierta. Ahí veis que hemos hecho ya el pavimento y veis ese pavimento registrable con la galería de servicios. Y esos pilares existentes, que es donde vamos a colocar esos tótems. Y esas texturas que intentamos colocar tal cual están. Obviamente con resonancias a otros proyectos contemporáneos que todos podéis conocer. El pavimento Tokio de la Catón Pasal, o el matadero de Arturo Franco, etc. Esa sensibilidad contemporánea pues, es compartida. El proyecto en el que estamos trabajando ahora, tampoco sabemos qué va a pasar con él, pero de momento hemos tenido el ejecutivo de la Real Rasa. Es un antiguo campo de fútbol que ha generado un vacío enorme en el lugar. Nosotros lo único que queremos es dar forma a ese vacío. El concurso que se planteó por parte del ayuntamiento era para construir un centro cívico, el edificio para el nuevo ayuntamiento y un parking bajo la plaza. Pero para nosotros siempre el proyecto fue construir una plaza. El antiguo campo de fútbol dejó ese estado actual donde esos edificios de aquí dan frente a esta calle, ¿no? Y estos de aquí dan frente a esta calle. Pero obviamente lo que aparece detrás, lo que daba campo de fútbol, era unos retrasos, ¿no? Nosotros lo que hicimos sencillamente es dibujar esta línea. Es decir, bueno, vamos a ver, siguiendo con el acceso principal al pueblo que viene en esta dirección, dibujamos una línea que dibuja una plaza. Solo eso. Y entonces, detrás de esa línea es donde construiremos el edificio. Ahí veis esa línea que os decía, ¿no? Del acceso principal, ¿no? Y cómo lo que hacemos nosotros es como continuar de forma natural esa línea para que ese acceso, ese paseo, termine en un vacío que será la nueva plaza central de Palamos, ¿no? Siempre con esa idea de intentar desaparecer, ¿no? Eso que os decía, de no querer ser modernos, ¿no? De querer que nuestros edificios desaparezcan en el lugar, ¿no? O dicho de otra manera, si queréis mejor, que si el lugar tiene una armonía, unas leyes de formación, que nuestro proyecto no rompa con ellas, ¿no? Entonces esa piel que formábamos, queríamos que fuera una piel que fuera parte de la plaza. Y bueno, ahí veis el edificio en el fondo, no tiene ningún sentido como forma propia, que es lo bonito de esos proyectos, ¿no? Que solo tienen sentido encajados en el lugar. Y entonces decimos que la piel sería una piel de una cerámica porosa, de alguna manera, para conseguir que otra vez esa condición que explicábamos en el proyecto de Badalona, ¿no? Que la piel fuera la piel del edificio público y tuviera su escala. Queremos recuperar de alguna manera, conseguir una plaza como esta, que es una plaza tradicional, la de Vic, con esos porches en planta baja, que tiene mucho éxito. Queremos también darle sombra a partir de unos toldos. Y el proyecto no es más que eso, ¿no? Es construir todo con un solo material, con la cerámica, porque además Palamos está que para uno. No es la capital administrativa, pero es la ciudad más grande de Alcudá, donde la tradición es de construir cerámica, de fabricar cerámica. Y por lo tanto, todo el edificio está hecho con cerámica, la plaza también. Los pavimentos son de cerámica, excepto la parte central que es de tierra. Y ese es el aspecto que puede tener el edificio, donde poníamos unos cables para colgar las luces y aprovechábamos para poner unos toldos, ¿no? Y toda esa piel que se va doblando sobre sí misma, donde la forma se remite a los edificios del entorno, pero también las cubiertas se van adaptando a las alturas del entorno, ¿no? En algunos puntos la plaza se expande y puede subir y ocupar el edificio, teniendo plazas de diferentes niveles, ¿no? Ese es el acceso principal desde ese paseo, donde ya se construyen esos porches que estábamos hablando, ¿no? Una sección por el ayuntamiento. Aquí hay un punto interesante, ¿no? Porque lo curioso es que el edificio tapa las calles, ¿no?
como antes, ¿no? Eso con las normativas actuales urbanísticas es complicadísimo, pero hemos logrado al final que el centro aceptara. Y de esta manera, estas calles que son secundarias, ¿no?, pasan a segundo plano porque el edificio pasa por encima, ¿no?, y entonces aparece como desaguan en ese porche que desemboca en la plaza, ¿no?, constantemente buscando construir un edificio antiguo, ¿no? O sea, siempre el esfuerzo ha sido para construir con la sabiduría de la arquitectura popular y tradicional, ¿no?, y buscando la inspiración en esa arquitectura. Bueno, la sección donde vemos esas cubiertas, se va adaptando el entorno, las fachadas, que tienen mucho interés, ¿no?, y las cuantas vistas, y da una vista del interior. Este es el proyecto en el que estamos inmersos en este momento, tampoco sé cómo va a acabar, pero ganamos el primer concurso fuera de España que hacemos. En realidad nunca nos había interesado ir fuera, nos parecía mucho más cómodo trabajar cerca de casa, pero como ya sabéis, en casa no hay trabajo, por lo tanto hay que ir fuera. Y este es el primer concurso que hemos ganado. Es una universidad en Katowice, en el sur de Polonia. Las bases del concurso tenían estas fotos como la que veis, donde aparecía este edificio, que era una antigua central de energía. Y las bases del concurso obligaban a derribar el edificio y construir aquí la nueva universidad, ¿no? Yo había estado en Katowice por casualidad, porque claro, ninguno de vosotros ha estado en esta ciudad, ¿no?, pero yo por casualidad me invitaron a dar una conferencia y había estado un año antes y por eso participé en el concurso. Y descubrí lo que estáis viendo aquí, ¿no?, que el ladrillo de Katowice es negro, ¿no? Pero no es negro porque el ladrillo sea negro, el ladrillo es rojo. Pero Katowice es la capital de Silesia, donde están las minas de carbón más importantes de Europa. Y esas minas de carbón le dan al aire una sustancia que acaba tiñendo todos los edificios de ese color negro que ellos además odian, ¿no? A todos les parecía, me decían, ¿no?, se excusaban cuando yo estaba allí de que su ciudad era fea, y me parecía maravillosa, porque encontrar una ciudad donde el formato físico, las fachadas, te están explicando a qué se dedica esa ciudad, ¿no?, y te están explicando el paso del tiempo, me parecía maravilloso. Total, que nos saltamos las bases y decidimos mantener ese edificio que veis ahí, ¿no? Fuimos los únicos de todos los participantes, era un concurso abierto y anónimo, ¿eh? Creo que se presentaron 87 propuestas. Y de las 87, la única que mantenía este edificio era la nuestra. Pero a nosotros nos parecía, me parece importante como remarcarlo, ¿no?, que ¿por qué hacíamos eso? Pues porque me parece que esta calle, que es una calle maravillosa, sin este edificio, con el edificio moderno puesto allí, cambiaría completamente su condición. Esa atmósfera, que para mí era agradable, de la arquitectura tradicional, del ladrillo y tal, con un edificio moderno en esa posición, esa calle sería este. Yo queríamos mantener el espacio público por delante de todo. Lo que más ilusión me hizo es que cuando... lo que más me hizo es enfocar en el concurso, ¿no? Pero me hizo muchísima ilusión que en el acta del jurado pusieran, que daban el premio a este proyecto porque era el proyecto más polaco de todos, ¿no? Me pareció fantástico, ¿no? La serie, sabéis que los catalanes se llaman polacos, o sea que... estupendo. Luego tuve que ir a explicarlo allí y no, la cosa no fue tan fácil porque todo el mundo decía que me había saltado las bases. Pero en todo caso, era bonito que alguien pensara. Curiosamente, en el jurado había muchos no arquitectos, ¿no? Y eso todavía me gustó más, ¿no? O sea, la gente de la calle, la que no es arquitecta, piensa distinto que nosotros. Y yo creo que piensa mejor, ¿no? Y alguien del jurado que no era arquitecto pensó que la idea de mantener la atmósfera de la calle de la ciudad era una muy buena idea, ¿no? Y que a lo mejor no había ninguna necesidad de construir un edificio moderno. Total, que lo que os he contado ya es el proyecto entero casi, ¿no? Es decir, la primera decisión es, vamos a mantener el edificio porque esa textura no la vamos a poder conseguir con un material ex novo. Esa textura que le da tiempo a un edificio solo la construyes a lo largo de muchos años, ¿no? Y el nuevo edificio va a ser una extensión sencillamente de eso. Ahí veis el interior del patio de manzana, que a mí me parecía maravilloso. Esto es el solar, ¿no? Entonces, bueno, creo que intentamos entender el valor de ese vacío, ¿no?, de ese lugar tan fantástico con esas texturas, ¿no? El papel que juega el vacío, que nos había quedado un vacío casual. Ya veis que las manzanas
del resto de la ciudad no tienen esa calidad, ¿no? Y queríamos preservar ese vacío. Luego queríamos seguir la lógica de la ciudad, ¿no? Es decir, si ahora alguien que no fuera arquitecto colocaría un edificio, ¿cómo lo colocaría? Esa es la pregunta, ¿no? Pues nosotros dijimos, pues, siguiendo la calle en una barra, nada más, ¿no? Oye, pues vamos a entender aquello que se nos reclama de nosotros, que tengamos sentido común, por favor, ¿no? Y que no molestemos demasiado. Ese es el esfuerzo. Yo hace mucho tiempo escribí un artículo para los estudiantes que se llamaba Por favor, no molestéis, ¿no? Que yo creo que es la máxima ambición a la que tiene que llegar un arquitecto, ¿no? Por favor, no molestéis. Pues eso es lo que queríamos nosotros, no molestar. Nada más. Ahí está la barra. Luego construimos un edificio bajo con un patio en medio. El patio tiene mucho sentido en una condición de frío como la de Katowice para lograr un espacio exterior con una temperatura y sin viento. Y ese es el estado actual y ese es nuestro proyecto. Lo único que hacemos es como prolongar con el mismo material, ¿no? Y adaptándonos además. Ahí veis esa sección curiosa del edificio vecino, pues nosotros nos adaptamos a esa condición, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Continuar la barra? Pues vamos a continuarla de verdad con la misma sección, ¿no? Y ese es el proyecto, ¿no? Continuar la barra. Nos gusta pensar que en nuestro estudio no tomamos ninguna decisión, ¿no? Que las decisiones estaban allí, estaban en el lugar. Porque de esa manera parece que el edificio siempre haya estado. Bueno, las maquetas que trabajamos en el estudio siempre son maquetas que abarcan un lugar grande para poder como descubrir cuál es esa última pieza del puzzle que le falta a ese lugar. Este es el lugar, tal como lo tenemos nosotros, partimos de eso y entonces empezamos a trabajar como al contrario de lo habitual, a perforar, ¿no? Vamos a perforar unos vacíos, pero unos vacíos que de alguna manera nos conecten con lo que hay al lado, ¿no? De manera que entonces, de alguna manera, tu edificio queda como anclado al lugar a partir del vacío, ¿no? Del lleno, ¿no? Queda como atado, ¿no? De alguna manera, nos salimos del solar porque nos aprovechamos de las condiciones de la geometría del lugar, ¿no? Vale, las plantas, como están ahora, están un poco más solucionadas. El edificio existente, que lo usamos como biblioteca. La maqueta, otra vez, cuando la maqueta la quitas del lugar, no tiene ningún sentido. De una forma absurda. Muchas veces en el curso de proyectos, en el que doy clases, empezamos el proyecto a partir de hacer la maqueta del lugar y cada alumno tiene que proponer un edificio en ese lugar que le convenga, que le cuadre, pero sin saber todavía qué va a ser, ¿no? Eso es muy bonito también, ¿no? Luego, el programa aparece luego, ¿no? Porque el programa es una cosa que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo tengo muchos edificios que se han convertido en cosas diferentes a lo que fueron cuando se proyectaron. En cambio, siempre van a estar en ese lugar, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con los otros. No voy a contar mucho más. Muchos temas que aparecen también en nuestro proyecto. No sé cómo va a terminar porque estamos en la fase del proyecto básico, pero nos aterra cómo vamos a construir fuera. Es esta imagen, cómo nos imaginábamos, ¿no? El frío, la nieve, ¿no? Claro, el resto de concursantes polacos todos hacían unos cielos maravillosos con mucho sol, ¿no? Que son los cielos de Barcelona. Y el último proyecto que voy a contar, el Canframes. Bueno, para explicaros un poco de esto, este es un proyecto un poco anterior a los otros, si queréis, ¿eh? Pero tiene mucho que ver con todo el razonamiento. Yo creo que si habéis entendido lo que nos ha llevado hasta aquí, ya entenderéis lo que decimos en este caso, ¿no? Pero este es un proyecto que se alarga mucho en el tiempo y que nos pilla con un pie en cada lado. En realidad, si quiero ser honesto, os tengo que decir que yo soy un converso. Que todo lo que habéis escuchado aquí es fruto de los últimos años de mi experiencia, pero que antes no era así. ¿No? En este concurso en particular, éramos 5 arquitectos jóvenes en aquel momento, cuando se hizo el concurso ya hace muchos años, y los 5 propusimos derribar el edificio existente y hacer un edificio nuevo. Y yo gané el concurso derribando el edificio existente, construyendo un parque y haciendo un edificio nuevo. Ganamos el concurso, empezamos a trabajar. El ayuntamiento nos aprueba el proyecto básico derribando el edificio existente y haciendo un edificio nuevo.
y luego apareció una presión vecinal brutal, ¿no? Los vecinos reclaman, los vecinos que no son arquitectos y por lo tanto son mucho más listos que los otros, ¿no? Se dan cuenta que ese edificio, a pesar de que es un edificio que no tiene valores arquitectónicos, sí que en cambio tiene otros valores distintos, los valores de memoria. Como veis en este plano, fue la primera fábrica que se implantó en el Poblado, ¿no? Claro, ¿cómo vas a derribar eso? ¿Cómo vas a derribar eso? Si fue la primera de todas, la primera pieza que de alguna manera se implantó en ese lugar para construir de alguna manera la riqueza que luego construyó nuestra ciudad. Es decir, toda nuestra ciudad, el modernismo, fue posible gracias a que el Poblado estaba lleno de fábricas industriales que ganaron el dinero suficiente para construir luego esas magníficas, esos magníficos edificios modernistas, ¿no? Bueno, lo que veis ahí es lo que le vino a lo largo de los años, ¿no? La trama Cerdá nunca pudo llegar al Poblado, ¿no? Fue imposible, había un cierto anarquismo allí, ¿no? La diagonal tampoco se prolongaba hacia el mar, ¿no? Y ahora, pues, hace unos años se construyó, como sabéis, la diagonal al Salmar, el Foro 2014, y en ese momento la fábrica Canfranc ocupaba como cuatro manzanas, como veis aquí, cuatro manzanas de Sánchez Cerdá, ¿no? Una ciudad, un espacio magnífico donde lo visité. Ese es el planeamiento elaborado por Beth Galí y por Vinnie Marx, donde ya veis que en nuestra pieza, o sea, ellos planteaban mantener dos naves, que son las que finalmente se han mantenido, y nos dejaban en una condición extraña respecto al resto de edificios que ya se han construido alrededor, ¿no? Los edificios más altos, más modernos, más brillantes, más rutilantes, digamos, de la arquitectura que nos ha caracterizado en los últimos años, ¿no? Y nosotros, ante eso, solo podíamos adoptar una posición de contraste, ¿no? No había otra posibilidad, ¿no? Los edificios, como quedaron después del derribo selectivo, las dos naves que debían mantenerse, tuvimos un grave problema de estudio, bastante serio, pero yo no tengo socios, el estudio lo llevo yo, claro, en el fondo ahí hay mucha gente que lleva muchos años conmigo, con la que hablamos, discutimos y decidimos, ¿no? Habíamos ganado un concurso con un proyecto fantástico de Boa Blanca, ¿no? Y el ayuntamiento nos daba permiso para hacerlo, y en cambio los vecinos pedían que había que mantener algo, que como podéis ver ahí en esa fotografía, no tenía ningún interés. Hubo momentos de tensión, incluso hubo gente que abandonó el estudio, con toda franqueza. Hubo un par de arquitectos que, ante la decisión personal mía, también, no sé, presionado por los acontecimientos, de que íbamos a repetir el proyecto, íbamos a hacer un proyecto adaptándonos a lo que ya existía, hubo gente que prefirió marcharse, ¿no? Porque creía que eso era como claudicar, ¿no? Y eso es fantástico, porque yo creo que explica el tiempo en el que estamos viviendo ahora y cómo hemos cambiado de forma de pensar, ¿no? Es evidente, imagino que ya lo sabéis, ¿no? que a pesar de que es un momento económico terrible para los arquitectos, yo creo que no hay momento mejor para estudiar arquitectura. O sea, estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Todo lo que estáis estudiando vosotros ahora en clase proviene de la revolución industrial y del cambio que significó la revolución industrial en el estilo internacional. Estamos todavía bebiendo de eso y todavía estamos estudiando Le Corbusier y Mies van der Rohe. Pues bien, estamos pasando exactamente lo mismo en este momento. No nos damos cuenta por una distancia, pero los cambios que está sufriendo la sociedad en este momento creo que son infinitamente más potentes que los que significaron la revolución industrial. Eso significa que la arquitectura, tal como lo habíamos aprendido hasta ahora, ya no podrá seguir existiendo. Y lo que viene ahora es algo que todavía nadie sabe cómo es. Con lo cual, estamos viviendo un momento épico, ¿no? Dramático, por supuesto, por la situación económica, pero épico. Y en ese cambio de mentalidad, donde aparecen muchísimas cosas, ¿eh? Uno puede pensar que ahí tiene mucho papel Internet, las redes sociales, muchas de las cosas que están pasando en este momento es debido a las redes sociales, ¿no? Todo lo que estamos viendo en los periódicos, seguramente, aparece y sale a la luz precisamente por esas redes sociales. Pues uno de los cambios de paradigma que aparecen es una serie de reclamaciones de la sociedad
ante esa ciudad nueva que tiene que venir a partir de ahora, ¿no? Donde se reclama una mayor sostenibilidad energética, por supuesto, nadie lo pone en duda, donde se reclama también una sostenibilidad económica. El gasto fastuoso, digamos, de las exposiciones universales, yo no creo que vuelva a ocurrir nunca más, ¿no? Porque la gente no lo precisa, no lo quiere, ¿no? Y luego creo que hay una sensibilidad distinta respecto a los edificios existentes. Antes, un edificio se mantenía o no se mantenía en función de su valor arquitectónico o formal, ¿no? Ahora, en cambio, un edificio se puede mantener sencillamente porque está allí. Entonces, la palabra rehabilitación debe ahora transformarse en otra palabra distinta que puede ser reciclar. Los edificios ahora se reciclan, ¿no? Y eso es lo que yo entendí en aquel momento cuando hablamos de Canfranc, cuando hablaba con los vecinos, ¿no? Cuando ellos me decían que, a pesar de que no tenía interés formal o arquitectónico, solo por la posición de esa pieza allí, solo por su propia posición allí, ya tenía sentido mantenerlo por la memoria histórica, ¿no? Y total, que bueno, en el fondo, cuando terminamos esto, pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? Como arquitecto, ¿qué puedes hacer con eso? Cuando además en ese momento el promotor que había convocado el concurso, que era el promotor inmobiliario que quería hacer oficinas, ya se da cuenta que las oficinas en ese edificio no tienen ningún interés. Y por tanto, es suficientemente listo como para venderse el edificio a una fundación privada que quiere hacer un museo, ¿no? Ese día nos tocó la lotería. Ese día nos tocó la lotería. Obviamente el ayuntamiento, que es muy listo, ya propició que eso ocurriera. Ya veía que no podíamos mantener ese edificio, tal como pedían los vecinos, sino cambiar el uso. Pero bueno, la fundación aparece y lo primero que dice es que está de acuerdo en mantener el edificio, pero que deberemos cerrar todas las ventanas. El edificio no puede tener ventanas porque es un museo que nace como un búnker para conservar pintura, no para mostrarla, ¿no? Y por tanto, para esa conservación necesita cerrar las ventanas. Imaginaos eso, además, con las ventanas cerradas, ¿no? Total, hicimos un brainstorming en el despacho y dijimos, bueno, ¿y entonces qué valores tiene esto? Y al final llegamos a la conclusión de que el único valor que tenía era que era viejo, ¿no? Y empezamos a trabajar con eso sencillamente, ¿no? En estos momentos, y ahí es donde radica ese cambio de paradigma que os estaba diciendo, ser viejo ya en sí es un valor, ¿no? Por lo tanto, la imagen con la que nosotros trabajamos era esa, ¿no? Si el edificio es viejo, no vamos a hacerle un lifting como se hacía habitualmente en los edificios existentes, sino que vamos a mostrar claramente las arrugas del rostro. Y por tanto vamos a enseñar precisamente la economía de medios con la que se construían estos edificios con diferentes técnicas, ladrillo, piedra, lo primero que tenían a mano, no sin ningún otro interés no fuera el meramente productivo. La antigua fábrica, el nuevo museo, se puedan dar lugar a este edificio. El edificio además está rodeado de un jardín que forma parte fundamental del proyecto, ¿no? Ya habéis visto en las primeras imágenes ese vacío que se genera cuando el ayuntamiento derriba ese lugar, ¿no? Y nosotros queríamos construir aquí un jardín que primero ocultara completamente todo el edificio y segundo, reforzar esa condición de contraste, de oasis, ¿no? Básicamente para nosotros el espacio más importante de este museo es este vacío que hay aquí. Para que ese vacío coja fuerza, es importante que crezca todo este bosque y oculte. Bueno, decidimos construir una tercera nave en la misma posición de otra que había habido hace tiempo, con el objeto de huir esas naves y crear un recorrido. No voy a hablar de las plantas porque no he hablado en toda la charla, diferentes maquetas tampoco voy a centrarme. Ese es el edificio dominado. Como veis, el contraste es espectacular, ¿no? De esas piezas tan potentes, ¿no? Alrededor. Y esa idea de cerrarnos alrededor de un patio. Bosque. Diferentes imágenes. Las imágenes son de cuando se inauguró. Si vais ahora, este bosque ha crecido absolutamente. A veces viene gente de fuera para ver el edificio de diferentes escuelas y alguna vez voy a enseñarlo y alguno de ellos me ha preguntado, ¿y ese jardín siempre estuvo allí? Y yo, me parece fantástico. Esto es el mejor halago que nos podían hacer, ¿no? ¿Y ese jardín siempre estuvo allí? Porque eso significa que encaja perfectamente en el lugar. Como habéis visto, los caminos del jardín son muy estrechos, van girando. Buscábamos un mobiliario urbano muy antiguo, eso es difícil de encontrar. Finalmente encontramos que la empresa que fabrica el
los bancos del mobiliario urbano del Parque de Luxemburgo en París todavía funciona y vende esos bancos desde que fuimos allí, ¿no? Bueno, y ahí veis ese contraste también entre lo nuevo y lo viejo. Para construir lo nuevo utilizamos el hormigón porque pensábamos que los materiales que tenían en común el resto del edificio, es decir, el ladrillo, la piedra, lo que tienen en común es la junta de cemento, por tanto vamos a construir el cemento todo el resto del proyecto, ¿no? Y utilizamos un truco que funciona muy bien, es que en todo el proyecto pusimos que el hormigón era no visto y debía ser revestido, ¿no? De esta manera conseguimos que el hormigón cogiera esa textura de Le Corbusier casi, ¿no? De ese hormigón que a mí me gusta, vasco, poroso, ¿no? Incluso hay reparaciones, ¿no? Porque pensamos que íbamos a revestirlo, ¿no? Pues, bueno, al pobre jefe de obra por poco le cojo un infarto el día que le dijimos que lo habíamos engañado y que lo vamos a dejar así, ¿no? Y se utiliza encofrado para no ir visto, ¿no? Por supuesto. Entonces, coge esa textura que a mí me gusta, que yo creo que enlaza con la textura del edificio existente. Esa plaza, como veis, esa caja con las ventanas cerradas, ¿no? Que yo creo que hemos conseguido que tuviera una cierta potencia. El edificio solo tiene dos miradas, ¿no? Desde el interior solo mira al final del recorrido hacia la chimenea, como la gente del pasado, y en un punto del recorrido hacia el futuro, ¿no? Mira hacia los edificios que hay adelante. Bueno, pues el interior eso no tiene mucho interés. Había muy poco dinero para hacer eso. La Fundación desde el principio nos dijo que el dinero se lo quería gastar en las obras y nunca en el edificio. Y por tanto los interiores son debe pintado de blanco, o pavimento de hormigón y poca cosa más. Marcándome anécdotas que encuentro en el lugar, ¿no? Líneas que existen, que me parecen ocultas.
nunca está. Incluso llegamos a plantear normalmente como una primera idea, un primer proyecto, ¿no? Que normalmente es muy estúpido, ¿eh? Pero, y cuando, ya, cuando tenemos ese primer proyecto, yo entonces visito el lugar, lo voy a ver, ¿no? A mis alumnos les recomiendo lo mismo, pero nunca lo hacen. Entonces, vas a ver el lugar, y como tú tienes en la cabeza ese proyecto que has puesto allí, te das cuenta que es inadecuado. Pero entonces, eso te da una lectura del lugar distinta. Es decir, ese lugar con tu proyecto en la mente puesto allí, pues te hace ver cosas que si no, no verías, digamos, ¿no? Sobre la escala, ¿no? Hostia, no, es demasiado grande, ¿no? En estas piezas pequeñas no va a quedar bien, ¿no? O sobre dónde vas a poner el acceso, ¿no? O este tipo de cosas que a mí me preocupan, ¿no? Pues eso a mí me ocurre, yo lo hago de esa manera, ¿no? Es mi forma personal de hacerlo. Voy a ver el lugar cuando yo tengo en la cabeza un proyecto que nunca tiene nada que ver con el que luego vendrá. Entonces, hacemos fotografías y tal, y lo primero que hacemos es la maqueta, esa maqueta que habéis visto, que en todos los proyectos está, pero me parece que aquí solo ha aparecido una vez en la de Colonia, ¿no? Una maqueta del lugar, ¿no? Donde la parcela. Entonces ahí empezamos a trabajar con maqueta, maquetas muy rudimentarias, diferentes piezas, y vamos interrogando al lugar respecto a su maqueta, ¿no? O sea, le ponemos una maqueta de una forma y preguntamos cómo te sientes lugar con eso, ¿no? Y vamos como averiguando, ¿no? ¿Qué le pasa? Y al final aparece siempre una pieza que sabes que encaja perfectamente en ese lugar, ¿no? Esa es la que estamos esperando ese lugar, ¿no? Lo mismo hacemos en clase, ¿eh? En clase yo estoy en el curso de tercero, en vivienda, y empezamos también haciendo esa maqueta entre todos los alumnos. Y empezamos trabajando de esta manera, con pequeños croquis de la pieza y sobre y pequeñas maquetas que ponemos en el lugar. Siempre sin el programa dentro, o sea, intentando solo construir ciudad, ¿no? O sea, date cuenta que lo que pretendemos no es construir un edificio que funcione, eso ya será por supuesto, ¿no? Yo no he hablado de plantas, pero si las vierais, veríais que están bien, que funcionan muy bien. Pero, sino que intentamos como construir la ciudad. Para construir la ciudad lo hacemos de esta manera, ¿no? Buscando como cuál es la forma que necesita la ciudad. Cuando estamos en un entorno más rural nos pasa lo mismo, construimos paisaje, digamos, ¿no? Pero siempre intentamos como abrir el campo, ¿no? En mi curso, por ejemplo, está prohibido absolutamente dibujar edificios solo sin el entorno, ni en planta, ni en alzado, ni en sección. Como manera, como método para que mis alumnos entiendan esa manera de trabajar. O sea, que los inicios son así. Esa es la verdad. Hay gente que se pone las manos en la cabeza cuando oye que yo no voy a ver el lugar hasta el cabo de unos días, ¿no? Pero funciona extremadamente bien. Si lo probáis, no lo vais a dejar, pero luego pensamos. Somos fruto directo de nuestros profesores. Estoy convencido. Yo todo lo que tengo, yo creo que lo aprendí durante la carrera, los años posteriores, los primeros años. Y una de las cosas de las que me acuerdo toda mi vida es una lección de Alberto Viaplana en la escuela. En la época aquella en la que ganaba todos los concursos.
cursos. Que me decía, a mí lo que me gusta mucho es que además Viaplana no era un tío directo y franco como yo, digamos, ¿no? Había, era un tío un poco poeta y era difícil pillarlo. Pero el tío me decía una cosa, diría, a mí me gusta mucho cuando van a un concurso ir a ver las cuestiones de los proyectos, sentarme delante de mi propuesta y ver pasar al resto de contrincantes cuando pasan por delante y dicen, hostia, claro. Él decía, este hostia claro, este es el objetivo de mi arquitectura. Y yo creo que eso se me ha quedado a mí de por vida, digamos, ¿no? El buscar esa pieza que luego cuando la ves y dices, hostia, claro, era esto, ¿no? Y que es verdad que a veces puede parecer evidente, ¿no? Y en cambio luego cuando es un concurso, ¿no? Todo lo que habéis visto aquí, todos son concursos, ¿no? Y ves a los contrincantes, piensas que tan claro debería estar. Porque los otros no lo han hecho así. Me llevo mal, me llevo muy mal, como todos, ¿eh? Porque precisamente lo fascinante de ese momento es que no sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo llevo con preocupación y lo intento, pero yo creo que de momento con no demasiado éxito. En el curso en que estoy yo, hay dos arquitectos que dan clases, por ejemplo, está Chuyo Puigas, dando clases ahí, el hijo de Abril Puigas. Donde él, yo creo que en su taller él incide mucho más en estos aspectos contemporáneos, ¿no? Y a lo mejor con más éxito que yo. Pero bueno, en todo caso, hay un tema que sí que aparece en todas las clases que aparecen en los proyectos, y es el tema social, ¿no? O sea, si algo caracteriza lo que va a ser a partir de ahora la arquitectura respecto a lo que fue, es una relación distinta con el habitante, ¿no? Es decir, hasta hace poco, ellos no lo saben, pero vosotros sí, el cliente en un proyecto era un estorbo, ¿no? Era una persona que molestaba, ¿no? Y el usuario casi te diría que también, ¿no? Que te ensuciaba las obras que estabas haciendo. Todas las fotografías de arquitectura se hacían sin gente, vacías, ¿no? Ahora, como podéis ver, la mayoría de proyectos se fotografían con el usuario dentro, porque el usuario, el habitante, forma una parte intrínseca de eso, ¿no? Eso también lo contábamos en Venecia, como un punto diferente. En Venecia los arquitectos jóvenes a mí me sorprendía porque miraban con una tremenda simpatía al habitante, ¿no? Incluso ellos decían, nosotros con la arquitectura nos queremos quedar un paso atrás para que luego el habitante acabe de construir esa arquitectura y se la haga suya, ¿no? Por una gran inteligencia. Es decir, una arquitectura no completa, no acabada, sino que sencillamente construye una especie de layout, ¿no? Unas líneas donde luego el habitante va a ser capaz de hacerse esa arquitectura. Por lo tanto, ese tema social sí que aparece constantemente, igual que el tema económico, ¿no? Para nosotros la discusión económica en clase en este momento es tan válida como la discusión sobre el emplazamiento, sobre el lugar, ¿no? Como la topografía, ¿no? Y por lo tanto aparecen nuevas propuestas que respondan a esa nueva condición económica. Pero de todas maneras hay una inercia enorme de la escuela, de los estudiantes, que te arrastran hacia una arquitectura más ética, te diría, ¿no? más formal, más geométrica, más bonita, ¿no? Entonces, para luchar contra eso, muchas veces insisto y pido a los estudiantes que, por favor, en clase hagan proyectos feos, ¿no? Eso lo digo constantemente, ellos se ríen y tal, pero lo llevo muy en serio.
En primer lugar, porque mi propósito en la asignatura de proyectos en la que estoy en mi taller no es tener una colección de buenos proyectos, ¿no? Mi propósito en el fondo es transmitir un conocimiento, una manera de trabajar mío a los estudiantes. Por tanto, esa colección de buenos proyectos yo no la necesito cuando me lo entregan, va directamente a la papelera, ¿no? Es absurdo, entonces, centrarse en el proyecto cuando, en cambio, lo importante es otra cosa. Además, muchas veces también les digo, pues podéis ser dos cosas, podéis ser buenos estudiantes o buenos arquitectos, las dos cosas a la vez pueden ser. Y entonces, al pedirles proyectos feos, les estoy pidiendo muchas cosas a la vez, ¿no? Primero, les estoy diciendo que la arquitectura no es un tema de belleza o de elegancia, sino que los arquitectos a partir de ahora o somos útiles o no seremos, ¿no? O sea, nadie precisa de un decorador de exteriores, digamos, ¿no? Es lo que éramos hasta ahora, ¿no? Tenemos que ser fundamentalmente útiles, ¿no? Útiles y profesionales, es decir, ser muy buenos en estructura, ser muy buenos en construcción, ser muy buenos resolviendo una planta, ¿no? Esa capacidad profesional, técnica, es la que nos convierte en útiles a la sociedad, ¿no? Pero útiles también dando respuesta a unas necesidades, ¿no? Eso implica que a veces el proyecto a lo mejor no es tan brillante, ¿no? Pero es útil porque se ha puesto al servicio del tío que lo tiene que utilizar. Y eso, entonces, en ese paradigma de lo que yo creo que es la arquitectura, para mí la belleza, que había sido parte fundamental del discurso arquitectónico de los últimos años, para mí no tiene interés. A lo mejor es un tema personal, pero para mí ha dejado de tener interés en la búsqueda de esa belleza, ¿no? Y busco algo mucho más profundo, ¿no? que eso que es directamente ser útil. Yo diría que ser imprescindible, ¿no? Y, no sé, yo soy un tío disperso, como es todo decir, ¿no? Y doy clases en diferentes sitios, escribo y tal, y escribo en un periódico muy pequeñito, catalán, muy nuevo, que se llama Ara, ¿no? Y escribo una vez al mes artículos, me pidieron si sería capaz de escribir artículos, pero no para arquitectos, sino para todo el mundo, claro, ¿sí? Entonces, el último artículo que he escrito, que va un poco sobre eso, va sobre un colectivo de estudiantes de arquitectura que se llama LACOL, que han ayudado a una asociación de vecinos a ocupar una antigua fábrica en Campagnolo y construir, bueno, construir es una palabra que no viene a más, ¿no? Ocupar, me gusta más ocupar, ocupan una antigua fábrica y la convierten en una biblioteca, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Vacían la fábrica de los muebles que había, pero con esos mismos muebles construyen los muebles necesarios para la biblioteca. Y incluso una pequeña barra de bar, ¿no? Yo estuve hace poco de jurado en el Periódico de Barcelona y fui a ver, como durante un día, diversos edificios, entre ellos una biblioteca fantástica, preciosa, muy bonita, de una gran belleza, que estaba absolutamente vacía, no había nadie. Y cuando por la noche, insistiendo mucho, fui a ver esta biblioteca de estos chavales, ¿no? Y la encontré llena de gente, ¿no? Y pensé, hostia, esto es arquitecto. Insistí dando el premio, pero no lo conseguí. Josep Puigas estaba de verme ahí en otro lado, insistimos los dos, no lo conseguimos, pero conseguimos dar una mención, ¿no? Y saqué la premio. Yo dije, eso demuestra que la arquitectura tiene futuro y que además los arquitectos somos más necesarios que nunca. Porque ahí detrás hay un arquitecto y un colectivo que es la LACOL, que decide no ocupar de cualquier manera, sino con un cierto pensamiento arquitectónico, ¿no? Basado en el uso social del edificio, basado también en la economía de medios. Todo se construye a partir de piezas que ya existen. Hay una puerta preciosa, preciosa, muy grande, con una biblioteca con el bar, que es una composición de diferentes puertas que había en el lugar, ¿no? Como un collage de puertas, que es una maravilla. Y para mí eso es arquitectura y es arquitectura de futuro. Con lo cual, el objetivo de esta gente cuando hizo eso, ¿era construir una pieza bella? No, no lo era. La pieza es bella, pero el objetivo no lo era. El objetivo era ser útil a una gente que lo necesitaba en aquel momento. Y eso es lo que a mí me parece que deberíamos enseñar todos en las escuelas. Porque si no, si seguimos enseñando lo que estamos haciendo hasta ahora, corremos el riesgo de que ese profesional que ha construido todo eso hasta ahora no sea más necesario en la sociedad del futuro. Yo creo que en la universidad deberíamos hablar de eso. Por eso nace el blog también, aquí y ahora, ¿no? de un grito casi de mis estudiantes, ¿no? Diciendo es absurdo que en la universidad pública solo se hable de arquitectura moderna, de la época de las vanguardias, y no se hable de arquitectura contemporánea. Si los tiempos están cambiando, nosotros como estudiantes queremos saber qué está pasando, ¿no? Porque además la ignorancia no sirve para nada. Y de ahí salió el blog.
de ese duro, de esa necesidad de aquí y ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho ya.